Ciudad al Día. Ya nos encontramos con el ingeniero Román. Mi estimado ingeniero, buenos días. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta mañana? Bueno, como habíamos hecho mención temprano, le vamos a celebrar el Día de la Naturaleza. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a instalar un programa de investigación relacionado con las especies arbóreas autóctonas de nuestra zona. Entonces, entre esas plantas vamos a instalar, por ejemplo, el árbol de amarillo, que ya están las plántulas listitas para el trasplante. Vamos a instalar un material relacionado con Cordia aliodora, que no es otra cosa que laurel, que lo encontramos en los campos diseminados. También vamos con un caoba. Hemos traído un caoba que lo hemos conseguido, un material de reproducción en un sector casi del bosque seco, pero que se adapta muy bien a nuestras condiciones, y lo tenemos también acá en la zona ya cargado en estructuras arbóreas, y por lo tanto pues esa especie también la vamos a utilizar en un proceso de investigación que estamos promoviendo. Y adicionalmente pues a eso le vamos a poner un cedro colorado, cedro de campo que aquí le llaman, ¿no? Entonces esas especies las tenemos en nuestros campos, y lo que nosotros queremos es guardar relación con el mantenimiento, con la conservación. Va a ver que le va a gustar y va a venir vuelto. Ya la parte de introducción la hizo Erika. Nosotros en este momento vamos caminando hacia el punto donde se está desarrollando el proyecto, y bueno, vamos caminando justamente por los campos de nuestra querida ciudad El Carmen, Manabí, acá en Ecuador, para quienes están fuera y para quienes están en otros cantones de la provincia de Manabí. ¿Qué vamos a hacer? Ahorita estamos llevando plantas justamente para implantar ya este proyecto. Se toma la semilla de los árboles, mayormente se acude donde están los árboles, se toma la semilla desde cero. Una vez que tomamos la semilla desde cero, la conservamos, la cuidamos, la plantamos en una funda con tierra preparada, con todas las condiciones necesarias para que esta desarrolle. Para trabajar en el registro social. Silvo, porque tú llevas el ganado el árbol sirve de una especie de protección y conservación del ambiente. Y pastoril es porque sus nueces son alimentos. Ahorita en este ratito redunda es la voluntad que tienen ustedes, los que nos están apoyando en calidad de periodistas, como equipo de la Ciudad al Día, y fundamentalmente la participación del ingeniero José Robles, el ingeniero Juan Manuel Moreira, aquí el colega José Ceballos y todos los que estamos acá presentes. Hemos venido abordando la temática, hemos venido insinuando que la naturaleza nos está esperando. A todos no nos compromete este tipo de actividad, pero nosotros creemos que todavía podemos hacer algo por rescatar lo que hoy día tenemos aquí en presencia, que son algunas especies herbóreas, entre ellas el cedro colorado, tenemos una suetenia que es el caoba de Quevedo, y también tenemos el árbol más común en nuestros campos, que es el Cordia aliodora, conocido mejor por nosotros como laurel, ¿verdad? Entonces, colegas, ¿por qué los trajimos hasta este lugar? Era fácil para el amigo, el colega, este productor, hacer la instalación de la parcela muy poco más cerca de la vía, ¿no? Estamos haciendo coincidir esta naturaleza benigna que aquí nos permite observar guaduales y nos permite observar algunas otras especies. Aquí tenemos un Fernán Sánchez, por ejemplo, y lo que queríamos también, y veníamos manifestando en el trayecto, el guasmo o guasuma, que siempre se está pensando que solamente está en el bosque seco, ¿no? Nosotros vemos, este campo está junto a una fuente de agua, en este caso el río Agua Sucia. Qué bueno que ustedes interpreten que el momento en que nos encontramos en etapa veraniega vamos a tener la posibilidad de poner un sistema de riego, cualquiera que se pueda adaptar, con tal de que nuestras plantas evolucionen de la manera más natural y normal que sea posible, ¿no? Y la tercera, esto es un sitio paradisiaco, para el que habla y no sé para cuánto, el momento de que lleguemos hasta el fondo y podamos ser testigos de la presencia del río y lo que a su alrededor está, ¿no? Por ejemplo, hace unos días en nuestros programas habituales de los sábados habíamos hecho mención del chíspano. Y el chíspano no es una especie común, no es una especie diseminada en todos los lugares.
el Carmen es privilegiado porque lo vemos en cada sector donde hay una cuenca hidrográfica, donde hay un río, él está apostado a sus costados protegiéndole. Ahora, no es solamente el árbol como tal, sus raíces o sus ramas, es la peculiaridad que tienen la estructura que estas se organizan, ¿no? Entonces, usted puede usar eso hasta como cultura, para hacer un poco de deportivo el lugar, y pues obviamente también puede transformarse en algún rato este sitio, y así lo habíamos concebido con el propietario del sitio, hacer un poco de turismo. Entonces, eso nos trajo esta mañana acá. Contribuir a la naturaleza, a la ecología y a la salud humana. Lo digo esto porque los árboles, como todos sabemos, pues son captadores de CO2, ¿no? De anhídrido carbónico. Las especies que han sido elegidas para esta campaña de, si se puede llamar, de reforestación o deforestación, son la especie cedro colorado, cuyo nombre técnico es Nectandra piscis, ¿no? Tenemos también la caoba, que su nombre científico es Suetenia macrópila, y tenemos también el laurel blanco, que está botánicamente catalogado como Cordia hallidora. Estas especies, pues, todas tienen corte maderable, pero ese no va a ser el fin. El fin va a ser, pues, sembrarlas para ser un modelo de preservar, aun cuando se traten de especies que tienen importancia maderera, ¿no? Bienvenido acá a esta pequeña finca que es de ustedes y, por qué no, a la gente que viene a hacer investigación. Estamos dispuestos a colaborar con todo lo que se refiera a la forestación, porque estamos vinculados desde el colegio, la universidad, y nos apasionan los árboles. Para conocer más, tener ciertas ventajas y desventajas con ciertos árboles que podemos, tanto como para producción agrícola como para producción de oxígeno. Como digo, compañeros, este es su espacio. Cualquier persona que quiera venir acá o institución a este espacio, bienvenido. Es un centro de investigación que se va a adaptar acá por 10 años, y si posible cualquier rato lo podemos avanzar mucho más, y en otras especies, ¿por qué no? Queremos es en este momento contribuir en el proceso de restaurar los lugares que están totalmente abandonados, tratar de reforestar estas especies, como lo dije en el inicio, y que sean sostenibles a corto, mediano y largo plazo, porque es allá donde nosotros buscamos. Tenemos unas especializaciones ya de cuarto nivel, y que con mira de contribuir a nuestro cantón El Carmen en la parte de las áreas que son, en este caso, forestales, porque se convierten también en parte de los sistemas, ¿no? Sistema silvopastoril, tenemos área de conservación de los recursos naturales y también agrosilvopastoril, que son sistemas que se están aprovechando ahora en la técnica de la agricultura. ¿Se ponga la tierrita? Y póngale nombre. Esta va a ser Miranda, la Miranda. No se olvide la planta del nombre, señorita. Ya dijo aquí el dueño de la finca. ¿Cómo se llama la planta? Medranda. 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 Se llama Medranda, el nombre de pila, tu nombre originario. Arasá. Se llama Arasá y científicamente tiene un nombre. Ahorita le vamos a preguntar. Un poquito presiona para que las raíces queden en contacto. Ay. Ahora se presiona. Sí. Presiónale. Para que no, quede oxígeno. Bueno, se ha dialogado un poco de cuál distancia llevaría el tema de los árboles, y debido a las condiciones de características de la idea, es de que posiblemente sea un espacio para compartir con la gente de fuera para que venga a conocer. No lleva una uniformidad, va a tener varios saltos, va a haber plantas intercaladas, entonces esto va a ocasionar que sus raíces o su estructura va a ser un poco más grande por un lado y más pequeña por otro. Y se ha determinado que el espacio sea más o menos de 6 u 8 metros, dependiendo, ¿no? Al fondo vemos a los ingenieros, a los técnicos encargados en el tema, justamente ya discutiendo la formalidad de dónde hacer cada uno de los huecos. Hay que romper la funda para que salga la raíz, quede abierta. Para mí es una gran sorpresa ver cómo están reforestando este lugar. Les felicito enormemente porque son muy pocos los propietarios finqueros que aman la naturaleza de verdad, aman la conservación. Esto es digno de felicitarle y que siga siempre adelante con este proyecto, y espero que con las autoridades del cantón puedan hacer mejores lazos y que esto sea un vínculo para la sociedad, para los finqueros sobre todo.
y conservar de esta manera las fuentes de agua, que es uno de los recursos naturales más importantes en la vida del ser humano. ¿Su nombre es? Anelio Loor. ¿A qué entidad de pronto ha estado sirviendo? Bueno, he representado a varias instituciones, a la Universidad Católica, he viajado por algunos países, Centroamérica, Sudamérica, conociendo sobre todo los bosques del mundo. Eso es interesante, saber cómo el Ecuador es un país súper biomegadiverso en todo el planeta. Tenemos más de 672 especies en una hectárea, lo que representa todo Norteamérica, incluido Alaska. Entonces, ¿por qué descuidamos esta maravillosa naturaleza que tenemos en el país, en Ecuador sobre todo? Un país tan pequeño y con una biomegadiversidad tan gigante y que hasta ahora es desconocida, porque muchas especies se han perdido aquí, sobre todo en la costa. Se han perdido estas especies. Entonces, y debemos, los pocos recursos que se están quedando, debemos cuidarlos, protegerlos, buscar instituciones que nos ayuden con esta protección, porque en realidad de aquí a unos 15, 20 años no vamos a tener el recurso más importante, que es el agua, como les comentaba anteriormente, ¿no? Bueno, ya concluimos el recorrido, conocimos el lugar, pues, el dueño de la finca, y se dejó sembrar varios árboles. Ahora sí, vamos a terminar. Gracias a la invitación del dueño de la casa, pues ya estamos aquí listos para ya mismo degustar de los platos tradicionales manabas que se van a brindar, con mucho cariño, por supuesto. Mi nombre es Dolores Vera Par. ¿Ya qué tiempo tienes ya viviendo en este sector? En este sector yo nací aquí, en esta comunidad. Ya. Esta aquí sí. Ya es de la herencia. Sí, esto es herencia de mi esposo. ¿Qué prepara? Estamos preparando un rico, delicioso caldo de gallina criolla. ¡Ay, qué rico, ya. Qué rico! ¿Con qué más? Una menestra de verdecito y una la otra menestra con maní y todo eso. ¿Y ella? Ella es mi hermana, se la presento. ¡Ah, mucho gusto! ¿Qué estamos preparando? ¡Mua! Sí, un ajicito. Ah, ¿de? Mira, con tomate de árbol y cebollitas y zanahoria. Chocolate criollo de aquí. ¿Cómo se hace chocolate? Yeah. Sí, con leche y el cacao, pues es un proceso que se le hace al cacao. Se pone a... ¿El cacao de bola? El cacao de bola, exactamente. Es el procedimiento que se le hace, porque se deja fermentar por más o menos unos 3 o 5 días y ahí se seca un chance al sol y de nuevo se tuesta y ahí se le saca la cascarita y ahí se pasa al procesador, que es el molino. Se muele y de ahí se procesa a hacer las bolitas. Ah, ahí se le pone también a él. Ya empezó a dar hambre, más. Caldo de gallina criolla. ¿Cómo se? Ya estamos artistas. Ya quiero comer. ¿Esto es? Esa es la menestrita de verde con... ¿Con menudencia? Sí, con menudencia. Acá de maní. Sí, con maní y verde. Lo que acá es sopa de... Bueno, te quieres arroz. Sí, tiene que ser arroz.